muchas propuestas sin apoyo. Durante la sesión del martes 27 de junio, los cuatro regidores de oposición presentaron 16 mociones relacionadas con diferentes proyectos para incluir en el presupuesto ordinario 2024 de la Municipalidad de Pérez Celedón. Sin embargo, ninguna de las iniciativas fue aprobada, pues no recibió los votos de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que tiene mayoría. Incluye recursos para la construcción del redondel del campo ferial, el asfaltado de calle Alfaro, puente Arenilla de San Pedro, alcantarillado en Pejivalle, cementado calle Bromeli en Barrio Boston, calle La Cultura, aceras en la Junta de Pacuar y otros fueron parte de los temas presentados en las mociones. Hoy hemos traído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mociones para el presupuesto 2024, todas rechazadas. Mociones de cosas que no se han hecho, de cosas que no se quieren hacer, de temas que benefician a miles de personas y que perjudican a miles de personas si no se hacen. Vean que aquí no estamos inventando nada. Todo lo que está aquí es de conocimiento pleno y en su gran mayoría de incumplimientos severos de esta administración. ¿Qué han hecho ustedes como fracción oficialista? Tomar decisiones sumamente irresponsables contra la ley, porque aquí estamos hablando de cosas que están ya por ley, contra las necesidades de personas con situaciones delicadas de salud y de transporte y de acceso, temas que ponen en riesgo la vida de personas como puentes, y bueno, la respuesta ha sido que no a todas las mociones. Ojalá que, como andan diciendo los distritos a la gente que no aprobamos los presupuestos, también pongan la cara cuando nosotros digamos a la gente la verdad. Porque si algo hemos hecho nosotros en esos 3 años de estar en este consejo es decir la verdad. Al respecto, el presidente municipal Hams Cruz dijo que algunos regidores de oposición están haciendo ya campaña política y hasta se pretenden lanzar en diferentes puestos. Son don Holding. Ya yo sé que algunos de ustedes van de candidatos, por ejemplo, a don José Luis lo vi el otro día sentadito en una mesa con un partido político. Entonces ustedes lo que vienen aquí, y les repito nuevamente, es como la canción de Arjona, a solicitar cosas que saben que son imposibles, porque en este momento nosotros estamos ejecutando. Les recuerdo que nosotros a partir del 2016, cuando entramos a esta administración, la primera vez, Liberación no había ejecutado nada de lo que tenía pendiente y nosotros tuvimos que hacerles el trabajito y empezar a trabajar muy fuerte para poderles ir sacando todo lo que no hayan hecho. Entonces, por eso es que ustedes tenían 5 regidores y ahora tienen 2, porque ustedes no supieron en Liberación hacer el trabajo que tenían que hacer y nosotros empezamos desde ahí a hacer el trabajo y hemos venido limpiando y tratando de hacer lo mejor con los presupuestos que tenemos. Y si es cierto, don Holding, usted va a ser candidato, seguramente y va a andar diciendo cosas ahí que usted propuso esto y no propuso aquello. Cruz defendió la labor del Partido Unidad Social Cristiana, teniendo al frente a Jeffrey Montoya como alcalde. Y estamos en campaña y eso lo entendemos, y eso lo entendemos y estamos claros. Lástima, que tienen que sentarse aquí a proponer 14 mociones de cosas que ustedes saben que en este momento estamos tratando de manejar con el presupuesto que hay, porque no hay mucho presupuesto, para hacer cosas que creo que lo hemos hecho muy bien. El alcalde de don Jeffrey Montoya se ha exigido a su máximo, le ha entregado a este cantón días y horas por proyectos, hemos evolucionado el desarrollo de este cantón, porque recuerde que tuvimos un parón de 5 o 6 años con Liberación, entonces hemos hecho el mayor esfuerzo y ahora entendemos que hay siete partidos y ustedes van a empezar a salir uno por un lado, otros por otro, y claro, para eso estamos preparados, para que lo hagan y no hay ningún problema. En la oposición precisan que seguirán presentando ese tipo de mociones.